Para el 19 de mayo, el movimiento indígena de Tungurahua participará de la primera cumbre de los pueblos campesinos ante el manejo de páramos, agua y el estado de plurinacionalidad. Aspiramos que estarán más de 15.000 compañeros en la comunidad y obviamente a diferentes ministerios, por ejemplo al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, presentaremos la propuesta definitivamente, lo que la asamblea decida. El evento se cumplirá en la parroquia de Pilahuín. El trabajo conjunto con las entidades gubernamentales se debe fundamentar en el aporte con proyectos y recursos económicos para proteger los bienes naturales. Las propuestas más interesantes que estamos discutiendo al interior de las comunidades es definitivamente poner una zona de límite de la frontera agrícola, que lo llamamos, porque igual nuestras comunidades se están expandiendo a los páramos donde que nacen las fuentes de las vertientes del agua. Entonces igual ese tema va a ser abordado en la cumbre. Tungurahua se ha convertido en un referente ante la protección de los páramos. Por ende, se debe seguir fortaleciendo con políticas públicas. He hecho un trabajo de 3 meses. Hemos discutido al interior de las comunidades, de las organizaciones de segundo grado, inclusive con las GAS parroquiales. Para finalizar, los movimientos indígenas esperan que a la cumbre participen cerca de 15.000 personas de diferentes gremios del sector productivo de la provincia. Luis Bolaños, Unimax.